Entramos en nuestro mejor estado de Qigong. Primeramente, pensamos que nosotros somos la comunidad de conciencia mundial. Nuestras conciencias se funden unas con otras, formando un gran campo de conciencia. Esa es nuestra comunidad de conciencia. Primeramente piensa de esta manera y conscientemente conecta con todos. Sentimos que nuestros corazones se unen como un gran corazón global, fuerte, estable, grande. Sentimos ese tipo de estado. En ese poderoso campo de conciencia, nosotros vamos a practicar juntos. Y en el proceso de práctica, nuestras conciencias juntas van a dar buena información y amor universal para sostener a todos, para purificar nuestra energía, para transformar nuestra energía y juntos crear una nueva vida. Y al mismo tiempo, usamos nuestro campo de conciencia para limpiar toda la conciencia humana. Sentimos que toda la conciencia humana conecta y ese es el campo de conciencia general de la humanidad. Ese campo de conciencia es bastante complicado. Hay mucha información positiva y mucha información negativa que se fusionan. Pero cuando conectamos juntos, podemos crear un gran, hermoso campo de conciencia. Y ese campo de conciencia puede ir a través de el campo de conciencia humana purificando, llevando armonía y paz a todo el mundo. Nuestro campo de conciencia no solo purifica nuestra propia energía, sino que también purifica el campo de conciencia mundial. Y purifica el cuerpo de todos, el cuerpo de chi de todos y el campo de la naturaleza, como los árboles, los animales, y todo se vuelve más puro y más organizado. Bien. Ahora vamos a comenzar nuestra práctica.
Cerramos los ojos gentilmente. Y experimentamos directamente que nosotros somos conciencia. Nosotros somos conciencias independientes. En el momento presente, nuestras conciencias no se apegan a nada. Son independientes. La conciencia solo se enfoca en sí misma. Y este es el fundamento. En nuestra comunidad de conciencia, primeramente todos deben atraer la conciencia de regreso al interior. La conciencia se da cuenta de sí misma, se da cuenta de que es una conciencia pura, se da cuenta de sí misma. Nuestra comunidad de conciencia se relaciona en ese nivel. Primero, antes de apegarte o conectar con nadie, necesitas ser tú misma, tú mismo. Ir más allá del pensamiento lógico y mantenerte en el momento presente, puro, es una experiencia pura y clara de uno mismo. Y en esa pureza de experimentarte a ti mismo, te ves libre y natural. Eso no tiene nada que ver con el ego. Si tú tienes pensamientos, si tú piensas, eso proviene del ego. Estás en el nivel de la mente, estás en el nivel del marco de referencia, en el nivel del pensamiento lógico y racional. Estás en el nivel del ego y solo ahora debes experimentar el ser puro. Solo observando. Vamos a mantenernos en este nivel independiente. Y cuando de verdad venimos a este nivel, te sientes independiente y al mismo tiempo sientes que eres la completud. Sientes que no estás separado de las otras cosas. Tú eres una completud, te fundes con todas las cosas, sin ningún tipo de atrapamientos o apegos. Es un estado de fusión natural y armonioso. Por ejemplo, puedes sentir tu cuerpo en la conciencia. No te preocupas del cuerpo. Y tú tienes sensaciones en el cuerpo. Ellas están en tu conciencia y no te preocupan.
Tú eres solo conciencia pura. Now you realize that everybody are in our human species. Y te das cuenta que todos están en nuestra, los que están en nuestra sesión de Zoom. Y aunque los ves y los sientes, lo ves no, porque tienen los ojos cerrados, no te apegas a nadie. Solo sientes la completud. Todos tenemos una conciencia independiente. There are many lamps. When you turn on the lamp, each lamp is independent. Es como si fueran muchas tierras y todas fueran independientes. Y todas se funden juntas. Es como si fueran lámparas de luz. Y cuando todas se fusionan, generan un océano de luz. Entonces podemos sentir que mi conciencia está en tu conciencia y tu conciencia está en mi conciencia. Y todas las conciencias de todos se funden unas con otras de forma uniforme. Y al mismo tiempo, nosotros somos independientes. No tenemos ningún apego a los otros. En ese nivel, nuestras conciencias independientes se fusionan unas con otras, formando un campo de conciencia de alto nivel. Si no nos apegamos a nada, a ninguna cosa, naturalmente nuestras conciencias entran en un estado de alto nivel, un estado libre, pacífico, a un estado armonioso. Y en ese nivel, nuestras conciencias se fusionan de forma uniforme, se funden completamente. Incluso aunque no piensas que te fundes o que se funden juntas, tú tienes esa información. Ah, nuestras conciencias están juntas. No lo olvidas. Y puedes experimentar ese poder. Es un poder despierto y puro. Ahora estamos completamente relajados. Cuando practicamos, cuando practiquemos en el futuro el estado Mingyue, vamos a estar durante más tiempo en este estado. Vamos a sentir que todo se vuelve estable. Pero en esta sesión vamos principalmente a mejorar nuestro sistema inmune y vamos a usar nuestro campo de conciencia para mejorar la completud del sistema inmune y transformar cualquier tipo de problemas en nuestras vidas. En nuestro campo de conciencia pura,
Todos deben estar en un estado relajado. Relajar en la conciencia. Primero, tenemos que liberar toda la intención y solo mantenernos en este estado claro y puro, sin intención. Sentimos que nuestro campo de conciencia y el universo son uno. Nos mantenemos durante largo tiempo en este estado durante largo tiempo. Nos relajamos. Esta es nuestra comunidad de alto nivel de conciencia despierta. Todos nos podemos dar cuenta de esto. Nuestra comunidad de conciencia de alto nivel se vuelve a un estado armonioso, pacífico y despierto, poco a poco, un estado despierto, y poco a poco se va despertando más y más. Ayer ya hablamos de la conciencia pura e independiente. Y este es el primer nivel y el más elevado del sistema inmune, de la completud del sistema inmune. Nuestro sistema inmune humano es una completud, una integridad que se manifiesta en el nivel del cuerpo, en el nivel de la energía y a nivel de la conciencia y de la información. Esos tres niveles se funden constituyendo una completud en un nivel de conciencia muy elevado. Y ese nivel de sí, de la transformación de la energía y del cuerpo físico en su interior. Ahora sentimos cómo nuestra conciencia despierta se vuelve muy estable. Cuando nos unimos corazón a corazón, ese el nivel del sistema inmune de la conciencia se vuelve más y más poderoso. Y sentimos que el campo de conciencia puede transformar, limpiar toda la información negativa. Realmente ese campo de conciencia pura va más allá de toda la información de bajo nivel. Esa información de bajo nivel no puede influirte ahora.
Por ejemplo, the material world information, la información del mundo material, you can ignore ahora puedes ignorarla con mucha facilidad. Even the physical body feeling, incluso information is there, la información de las sensaciones del cuerpo. Because you already become independent. Puedes ignorarla porque ahora mismo estás en un estado independiente. Y porque estás inmerso en ese poderoso y fuerte campo de conciencia. Como si fueras una gota de agua hundiéndose en el océano. Puedes recibir la información poderosa de todo el océano y te mantienes estable. Bien. Ahora usamos nuestra comunidad de conciencia, ese campo de conciencia, para transformar nuestro cuerpo. Observamos el espacio interior de la cabeza. Sentimos el campo de conciencia yendo a través de la cabeza a un nivel muy sutil. Todo se relaja. El espacio interior a un nivel muy sutil se expande y se funde en nuestro campo de conciencia infinito. Se funde en el universo. Observamos el espacio interior del cuello. El espacio interior del cuello se funde con nuestro campo de conciencia infinita y con el universo. Observamos hombros y el espacio interior de los brazos. Y sentimos que ese campo de conciencia infinito e independiente es muy poderoso, llegando a un nivel muy sutil del chi. Los huesos de chi, las células de chi, el ADN de chi, las moléculas de chi. Los brazos en su interior se funden con el campo de conciencia vacío y se funden con el universo. El campo de conciencia observa y va a través del espacio interior del pecho. Necesitamos que la conciencia pura atrae el chi puro universal. Atrae el chi y el amor universal, atrae la armonía a todo el cuerpo, al espacio del pecho que se relaja, vacío. Se funde en el campo de conciencia y se funde en el universo. Okay. Abierto. El espacio interior del pecho se abre.
Siente la felicidad. Cuando la conciencia pura va al interior profundamente, sucede al mismo tiempo Hun Hua, la transformación sucede. Y la conciencia atrae el chi universal y se funde con el chi interno. Y la información pacífica de la conciencia va al interior y crea armonía. Siente el espacio interior del abdomen. El campo de conciencia va profundamente, cada vez más profundamente. Y naturalmente el interior se abre, se funde en el infinito campo de conciencia y en el universo de forma libre. El campo de conciencia observa a través del espacio interior de la columna vertebral, observa las cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, sacras, coxígeas, toda la columna se vuelve un espacio transparente. Que se funde en el infinito campo de conciencia. Nuestro poderoso campo de conciencia observa el espacio interior de las piernas. El espacio de las piernas se vuelve transparente. Se funde con el campo de conciencia. Experimentamos nuestro campo de conciencia pura. Experimentamos el espacio interior de todo el cuerpo de chi. El campo de conciencia se funde con el espacio del cuerpo de chi. Y el cuerpo de chi en su espacio interno se funde en el campo de chi de conciencia y se funde en el universo infinito. Sentimos que el cuerpo de chi, el campo de conciencia y el universo son uno. Vacío. Esta es la completud de conciencia despierta y armoniosa. En ese estado de completud, nosotros vamos a decir cinco palabras para transformar todo el cuerpo de chi, para transformar y limpiar todo tipo de problemas. Y hacer que nuestro cuerpo de chi se vuelva cada vez más puro, más fino y más armonioso.
These five words. Estas cinco palabras son Shi, Huang, Min, Huang. Shi, Min, Huang, Min, Tong. What's the word? La primera. Shi. You feel the whole conscious being perfect. Cuando dices Shu, siente que toda la completud del campo se vuelve cada vez más fina y pura. Now, say Shu, use more sounds. Decimos Shu de una forma muy suave e incluso decirlo silenciosamente. Siente que la conciencia se vuelve cada vez más pura. La completud de chi se vuelve cada vez más pura. Vacío, muy, muy puro, muy pacífico. The second word is Lin. La segunda palabra es Lin. Lin is the awakening. Significa despertar, muy efectivo. Cuando decimos Lin, sentimos que la infinita completud se vuelve despierta y al mismo tiempo la conciencia despierta. Se hace una completud muy eficaz. Realmente, Lin is the basic state. Es el estado básico de la conciencia pura. Es el estado básico del ser, del yo verdadero. Que se vuelve despierto, que despierta. Ese estado de despertar está en todo el campo de nuestra conciencia y en todo el universo. La tercera palabra es Hua. La conciencia despierta tiene información y una gran intención de transformar. Wow, transforma. H-U-A. Ese hua sucede en la conciencia despierta. Y en la conciencia despierta, en la completud de chi, de todo el cuerpo de chi. La transformación sucede en la conciencia y al mismo tiempo en todo el cuerpo de chi. Transforma. La conciencia pura. Damos esa información y tenemos esa intención, y esa intención sucede en la completud infinita y crea un nuevo estado,
¿Cuál es tu intención? La intención es que tú te transformas a un ser completamente saludable, transforma completamente limpio todos los virus, coronavirus, VIH, se transforman al igual que todo tipo de células cancerígenas y al igual que cualquier bloqueo o problema. Sentimos que en la conciencia despierta la intención es ¡Jua! Y esa intención da la información, transforma. Transforma en lo que tú quieres. Cuando tú tienes la claridad de la información, aparece la información y transforma. Incluye el proceso de transformación y el resultado. El resultado es lo que tú quieres. Y esa información aparece en tu conciencia despierta. Y esa información se vuelve verdadera. Y tú confías en esa información, en tu conciencia despierta, limpia, y esa información en tu conciencia despierta está muy clara. Transforma a un estado muy saludable. A un estado muy limpio, claro y saludable. Es una palabra muy importante para la sanación. Algunas veces decimos transforma, los problemas se transforman y desaparecen. ¿Desaparecen? ¿Cómo? Cuando desaparecen, ¿qué es lo que quieres que aparezca? Se transforman a un estado saludable y entonces esa información aparece. Totalmente perfecto. Siente que la completud despierta en el interior, hace juá. Y puedes sentir que juá no es solo para ti. Sino que sentimos que la conciencia despierta es la que realiza y los resultados aparecen. Y tú puedes sentirlo. Y tú ya realmente estás saludable. La cuarta palabra, Ming, M-I-N-G, Ming, cuando sucede la transformación, Ming aparece. Quiere decir brillante, claro, limpio, transparente. Siente que toda la completud se vuelve transparente, brillante. Muy clara. Como una luz muy pura y transparente.
Means the last word. La última palabra es T-O-N-G, tong. Quiere decir totalmente armonioso, armonizado con el universo, sin ningún tipo de bloqueos, sin ningún tipo de problemas. Es un gran universo armonioso y despierto. So when we say the final words, así que cuando decimos las cinco palabras, no solo lo dice en la boca. Sino que esas palabras son un tipo de información que se expande a todo el estado de completud. Cada palabra conectan juntas y se funden juntas, generando un solo estado de completud. Y esas palabras se constituyen en una unidad, en un solo aspecto. Sentimos que el espacio infinito y el universo son uno. El espacio muy puro y fino. Nosotros y el espacio infinito. Despierto. Transformándose en lo que quieres. Transparente, brillante, claro y limpio. Totalmente abierto. Sin problemas ni bloqueos. Completamente armonizados con el universo. Ahora todos lo decimos juntos al Maestro Wei, con un sonido muy bajito, y el sonido sucede en el campo de conciencia. Nos relajamos, vacío,
Yeah, become very harmonious, healthy state. Todo se vuelve a un estado muy armonioso y saludable. Ahora, poquito a poco, manteniendo este estado, nos ponemos de pie para hacer la meditación de pie. Incluso puedes hacerlo sentado. Si estás un poco cansado, puedes estar sentado. Cuando nos ponemos de pie, ponemos los pies juntos. Y separamos los pies despacio al ancho de los hombros, los pies paralelos. Nos mantenemos sintiendo que somos una completud de conciencia pura y de chi. Relajados, vacío. Tiramos las manos para sostener una bola de chi, la elevamos. Sostenemos la bola de chi frente al pecho. Relajamos los brazos de chi. Relajamos el cuerpo de chi. La bajamos el cuerpo un poquito. Pai Hui hacia arriba. Retraemos el mentón suavemente. Relajamos toda la columna de chi. Relajamos las piernas de chi. Pai Hui conecta con Hui Yin, que sube suavemente. Sentimos el espacio de todo el cuerpo y lo distribuimos homogéneamente en toda la planta del pie. Observamos todo el espacio interior del cuerpo, se expande. Se funde con el chi de toda la completud del universo. Y ahora nuestros sistemas inmunes de la conciencia se funden con el sistema inmune de chi y con el cuerpo, el sistema inmune del cuerpo físico profundamente en el interior, en lo más profundo del interior del cuerpo, el espacio. Y vamos a hacer abrir y cerrar. Los brazos guían a los brazos, los codos guían a los brazos de chi a abrir. Muy, muy relajados. Muy gentilmente sentimos que desde lo profundo del interior el chi se expande a todas las direcciones. Abrir.
Sentimos que el chi va al espacio muy profundamente interno. Todo el cuerpo es abundante en chi. El interior en lo más profundo, a un nivel sutil, se funde en nuestro campo de conciencia pura. Nuestro campo de conciencia pura es muy armonioso, muy saludable. Sí. Sentimos lo más profundo del interior. Despacio bajamos las manos enfrente al espacio del Dantien inferior y observamos el espacio interior del Dantien inferior, un espacio muy sutil que se expande. Se expande a todo el cuerpo, se expande al universo. El Dantien inferior se vuelve el centro del universo. Y desde el centro del Dantien inferior, todos los órganos de chi en el Dantien inferior se abren, todas las células se abren. Se funden en el universo de chi puro. Y el chi puro universal viene a lo más profundo del interior. El chi es abundante en el Dantien. El chi fluye bien. Todas las funciones están maravillosas. El interior del Dantien inferior siente que el vaso está brillando en chi. El páncreas. Brillante. Okay. Un chi brillante y abierto. La glándula pineal en el Dantien superior, abierta. La glándula adrenal en los riñones abiertas, las glándulas sexuales abiertas. Las glándulas linfáticas abiertas. El espacio interior del Dantien, todo el sistema inmune se ha vuelto brillante y abierto y se funde con el chi universal. Todo el sistema inmune está activado. Sí.
Sentimos el campo de conciencia despierta. Va a través de todos los espacios del sistema inmune muy profundamente y transforma. Wow. El sistema inmune se vuelve muy poderoso. No necesitas conocer exactamente los lugares del sistema inmune. Solo necesitas tener la información en la completud. Siente la alegría. Todo el sistema inmune se vuelve fuerte. A nivel del cuerpo, a nivel del chi, a nivel de la conciencia, y los tres niveles se fusionan juntos. Muy puro, muy claro. Sostenemos la bola de chi y elevamos al nivel del tanti en medio, enfrente al pecho. Con una sonrisa interior observamos el espacio interior del tanti en medio, se vuelve un espacio muy grande. Se expande. Los pulmones de chi, el corazón de chi, las mamas, el espacio interior se abre. Se expanden. El espacio del tantien medio se vuelve muy grande, se funde con todo el cuerpo de chi, se funde con nuestro infinito campo de conciencia y con el universo. El tantien medio se vuelve el centro del universo. Se expande. El chi es abundante. Todo el espacio interno de las células se abre. El ADN en su interior es un espacio muy puro y se abre. Observamos el sistema inmune físico en el pecho, en el interior. El esternón y los huesos del pecho se vuelven puro chi brillante. La glándula timo,
La tiroides se vuelve brillante. El espacio interno se abre. Los ganglios linfáticos, las glándulas linfáticas del cuello y del pecho se vuelven brillantes y se expanden, se abren. El interior del pecho, todos los órganos inmunes se abren y se activan. Todos juntos, el espacio del Tantien medio junto al campo de conciencia y el universo se abre, se funde con el universo. Nuestro campo de conciencia, siéntelo. En el interior decimos Hua y la información de Hua aparece. Y el interior ya se ha transformado. El sistema inmune se vuelve maravilloso. Elevamos las manos un poquito para fundirnos con el Tantien superior. El espacio del Tantien superior se expande brillante. Se funde con todo el cuerpo de Chi. Se funde con todo el campo de conciencia. Desde el centro del Tantien superior se abre. Sentimos que el cerebro se vuelve chi puro. La glándula pituitaria o hipófisis. La glándula pineal, todo se transforma en chi brillante que se funde en el campo de conciencia. El chi universal se reúne profundamente en el interior. Abrir.
Siente el interior más y más profundamente. Siente el campo de conciencia más puro. Sostenemos tenemos la bola de chi y la bajamos al frente del pecho. Sostenemos una gran bola de chi. Una gran bola de chi se funde con todo el cuerpo de chi. Y ahora todo el cuerpo de chi abre y cierra desde lo más profundo. El campo de conciencia observa muy profundamente un nivel muy sutil. A un nivel profundo y sutil, desde ese nivel se abre. Todo el sistema inmune del cuerpo se vuelve fuerte. Siente en lo más profundo del interior. El chi se funde en todo el cuerpo. Todo el sistema inmune ya se ha vuelto muy saludable, brillante. Y el sistema inmune transformará nuestro cuerpo, lo limpia. Crea un estado saludable y mantiene ese estado saludable en el futuro, para nuestra vida. Siempre estamos enfocados en ese sistema inmune y para hacer de esta manera una sanación muy rápida a través de la conciencia. Y así vamos limpiando todos los virus y las bacterias negativas, disolviendo cualquier problema en nuestro cuerpo y en todo el mundo. Siente el campo de conciencia. Se funde con toda la totalidad del mundo. Transforma. Todos los problemas desaparecen. No.
Siente que el chi viene al interior. Wow. Transforma. Limpia un nivel muy sutil. Limpia todas las células internas. Wow. Se vuelven de chi, muy claro. Nos abrimos a la sociedad humana, a todo el mundo. La totalidad del mundo está en nuestra conciencia, en nuestro campo de conciencia, y damos buena información. Siente la información, se transforma. Todos los coronavirus y los VIH, todo tipo de virus. Se transforman y desaparecen. Abrimos. Siente que nos abrimos en el infinito y puro universo. Todo es chi puro. Una gran transformación. El chi puro universal viene muy profundamente. Viene desde la Tierra, alrededor de la Tierra. Viene al interior del cuerpo de chi. Profundamente en el interior se hace, se vuelve claro y limpio y nutre. Toda la información desde lo más profundo se abre, la información buena se abre. Nuestro campo de conciencia se abre. Siente que nos fundimos en todo el mundo, en todas partes, en el chi de la naturaleza y alrededor de la Tierra, en todos los espacios. Nuestro campo de conciencia llega a todos los espacios en torno a la Tierra y todo se hace un espacio muy, muy puro. El campo de conciencia da la información todos juntos. ¡Jua! ¡Jua! ¡Sa! Todos los virus desaparecen, continuamos abriendo. Todos los problemas se vuelven chi puro. Se funde todo en el infinito universo. Siente que todo está limpio y claro, sostenemos la bola de chi. Sentimos que la conciencia pura está vacía. Todo se funde en una unidad. Nuestro campo de conciencia, el campo de chi, el cuerpo de chi y el universo son uno. Sentimos que nosotros en lo más profundo de nuestro interior, la sociedad humana y el mundo natural están armoniosos. Y clarísimamente en ese estado de completud
Vamos a decir las palabras para una profunda transformación y limpieza. Sentimos la transformación en lo más profundo y en todo el mundo. Ahora decimos que el sonido lo hacemos bien sutil o en silencio. Nos relajamos. Sentimos toda la completud brillante, transparente. Es muy armoniosa y saludable. Elevamos Pai Hui, la coronilla y todo el cuerpo erguido. Cerramos los pies parados en el chi. Elevamos el chi. Expandiendo todo el chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Bajamos el chi. A través del Tan Tien superior. Limpiando, nutriendo, va a través del cuello, vacío,
A través del Santi en medio. Vacío. Puro y claro. Va a través del Santi en inferior. Vacío. Va a través del espacio interior de las piernas. Vacío. Giramos las manos, elevando el chi, sosteniendo la bola de chi y expandiendo hasta por encima de la cabeza. Convertimos el chi. A través del Dantien superior, a través del cuello, a través del Dantien medio. Tanti inferior, cubrimos con las manos tu chi. Sentimos una respiración profunda y gentil con una sonrisa interior. Siente la belleza y siente que realmente te amas a ti mismo, amas a tu conciencia pura, amas el bello cuerpo de chi. Amas todas las células felices, la sonrisa feliz. Hay una carcajada interna que ama a todos los integrantes de nuestra comunidad de conciencia. Ahora nos podemos dar cuenta que juntos formamos una comunidad de alto nivel, de conciencia despierta. Y esta comunidad se caracteriza porque todos nos amamos y nos sostenemos unos a otros. Y amarnos unos a los otros se vuelve algo fácil. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio, movemos el cuerpo despacio y sentimos que el cuerpo está muy ligero, muy flexible, muy ligero, muy disfrutable. Muy bien. Nuestra sesión ha culminado hoy. Thank you, Teacher Wei. Hola.